es Cerezo de Ramos Arizpe, sucursal del infierno. La directora del penal y su primer círculo de colaboradores son acusados de diversas violaciones a los derechos humanos y están bajo investigación de la Fiscalía General de la República por el posible asesinato de un interno. Primera entrega. El Centro Federal de Reinserción Social de Ramos Arizpe, ubicado en las inmediaciones de Saltillo, Coahuila, se ha convertido en el foco rojo de violaciones de derechos humanos, de irregularidades graves e incluso espacio de un posible asesinato de un reo. Sobre los funcionarios de la Penitenciaría Federal, que dirige Jetzael Martínez Cisneros, pesan al menos 46 procesos de denuncias, lo mismo ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial de la Federación. Además, en la llamada supuestamente sucursal del infierno, según una investigación periodística de Espectro FM, se indaga la muerte sospechosa del reo Agustín Martínez Torres, ocurrida el 8 de septiembre de 2022. Las recomendaciones de la CNDH número 190-2022 y 19-2023 dan cuenta de las violaciones flagrantes que comete el personal de custodia contra los internos y los procesos de denuncia iniciados ante la CNDH, FGR y el Poder Judicial de la Federación, los cuales muestran una descomposición institucional al interior del penal. Las quejas contra los servidores públicos de la penitenciaría interpuesta ante la CNDH han aumentado de manera exponencial. De 26 recibidas en el segundo año de funcionamiento, en 2019, pasó a 83 recibidas en 2020, para aumentar a 180 para el 2021. De los al menos 46 procesos, 31 son individuales y 15 son colectivos, y de grupos en los que 283 internos acusaron a Martínez Cisneros y a otros funcionarios como el jefe de los servicios médicos del penal de graves irregularidades. En el Cerezo 18 de Ramos Arizpe, las atrocidades suceden todos los días, actos consecutivos de delito como tortura, abuso de autoridad, amenazas y lesiones, entre otros. Es el botón de muestra de cómo la corrupción y actos criminales suceden en el sistema penitenciario federal de México, a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, cuyo titular de centros penitenciarios es Asael Ruiz. Espectro FM tuvo acceso a documentos jurídicos en los que la directora del Cerezo, Jetzael Herena Martínez Cisneros, es señalada de ser ejecutora y cómplice de actos crueles y deshumanizados, así como de amenazas e intimidaciones junto con su primer círculo de colaboradores. Los nombres de los funcionarios del penal número 18 de Ramos Arizpe que son investigados son los del director jurídico Juan Francisco Alfeirán Sánchez, la directora técnica encargada del despacho Gabriela Isabel Garza Báez y el director administrativo Óscar Enrique Díaz López. Las autoridades también investigan a la directora de seguridad, la comandante Claudia Guadalupe Valdés Cibrián, así como subalternos que ejecutan órdenes de posibles actos criminales en contra de los internos. Caso Agustín Martínez, sospecha de asesinato. Una de las investigaciones abiertas en contra de las autoridades del penal federal de Ramos Arizpe y que los tiene en la mira de la Fiscalía General de la República es el posible asesinato de Agustín Martínez Torres, un interno que murió de manera sospechosa en su bloque en septiembre del 2022. La carpeta de investigación FED-COAH-SALT-000142-2022 de la FGR y el informe de investigación criminal con el número de oficio FGR-AIC-PFM-DGMM-UAIORE-COAH-SALT-6565-2022 con fecha del 28 de octubre del 2022 dan cuenta de las anomalías criminales detectadas. La Fiscalía General de la República realiza una investigación criminal por su muerte, que fue reportada por un supuesto golpe de cabeza, pero distintos estudios médicos revelaron que falleció por asfixia. Las autoridades médicas penitenciarias, al mando de Jetzael Martínez Cisneros, informaron en un principio que el interno debió ser hospitalizado por un traumatismo en la cabeza. La revisión de la directora de la penitenciaría, establecida en el trámite de inicio de una denuncia en contra de sus subordinadas, fue que el 8 de septiembre del 2022 se reportó vía radio y telefonía que cerca de las 11:10 horas el interno fue encontrado tirado en su celda desmayado y sucio, por lo que fue enviado al área médica. El paciente no se podía mantener de pie, tenía problemas para caminar, en estado somnoliento y con signos vitales que diagnosticaban un problema grave, por lo que fue trasladado al área de urgencias del Hospital General de Saltillo. El resumen clínico del Hospital General de Saltillo, firmado el 9 de septiembre, un día después de la muerte de Agustín Martínez, por el médico Arturo Iván Sánchez Bocanegra, de la Jefatura de Coordinación Urgencias, señaló que el paciente sufrió una parada cardiorrespiratoria. De acuerdo a la nota de evaluación, el médico de traslado no le realizó resucitación cardiopulmonar, tampoco brindó apoyo de oxígeno ni la vía decanalizada. Las valoraciones del laboratorio descubrieron una falla renal y otra falla hepática, que no tiene nada que ver con el supuesto golpe leve que sufrió en la cabeza. El documento firmado por
Itzael Elena Martínez y que fue entregado a la Fiscalía General de la República el 3 de octubre del 2022, se aseguró que el interno declaró que había caído de su cama y se golpeó la cabeza. Al tratar de reincorporarse, se golpeó de nuevo en la cabeza, por lo que se desmayó. La Secretaría de Salud en Saltillo confirmó en el certificado de defunción con el folio número 22008097 que la causa de muerte de Agustín Martínez Torres fue por asfixia y broncoaspiración, no por traumatismo en la cabeza ni a consecuencia de este. El reporte del Hospital General diagnosticó que Martínez Torres sufrió traumatismo cranoencefálico leve, hipotermia leve y pérdida de conciencia, generando un diagnóstico reservado, pero sin mencionar que los golpes en la cabeza tuvieran que ver con la asfixia que lo mató. Casi dos meses después de la muerte de Martínez Torres, la directora del penal, Itzael Martínez Cisneros, inició una denuncia en contra de la médico penitenciario coordinador Esmeralda Molina, solicitando la investigación para buscar el esclarecimiento y descubrir si los actos de la médico pudieran ser constitutivos de probables delitos. Sin embargo, Esmeralda Molina para esa fecha ya había sido cambiada al Cefereso número 17 en Michoacán, según el oficio número SSPC-PRS-CPF-18-DG-08851-2022 del 22 de septiembre del 2022, dos semanas después de la muerte del reo. El cambio de médico penitenciario coordinador al Penal Federal de Michoacán fue ordenado por el Coordinador General de Centros Penitenciarios, el General de División Sergio Alberto Martínez Castuera. La querella iniciada por la directora ocurrió después, no antes de que la Fiscalía General de la República abriera la investigación en la que se solicitaron los videos del módulo donde fue encontrado el interno fallecido y los nombres de los 18 celadores que estuvieron a cargo de seguridad ese día. La llaman la cancerbera del infierno. Cientos de historias de terror se cuentan desde el interior del Penal Federal de Ramos Arizpe que dirige Itzael Martínez. Uno de los subalternos de la directora acusado ante la Fiscalía General de la República y al que se le inició por lo menos un proceso jurídico junto con varios de sus colaboradores es Juan Antonio Illich Coronado Reyes, supervisor de seguridad penitenciaria, señalado por los internos de presuntamente introducir drogas al penal y negociarlos dentro. Los reclusos denunciantes lo acusan de manipular a las pandillas conocidas como gangas para controlar la venta de drogas y ser el cabecilla de los custodios que forman parte del grupo encargado de cumplir con las órdenes violatorias a los derechos humanos realizadas por Itzael Martínez y otros funcionarios de alto rango y del equipo de custodia del Cefereso. El sujeto es marcado por los reclusos como pieza clave para que el Cefereso de Ramos Arizpe se ubique entre los primeros lugares de denuncias ante la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Poder Judicial de la Federación. La CNDH cada año realiza una evaluación a los centros penitenciarios del país llamado Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, y los dos últimos informes del Cefereso de Saltillo lo colocan más cerca de reprobar que de alcanzar una calificación favorable. De acuerdo al sistema informático Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el Centro Penitenciario número 18, Coahuila obtuvo una evaluación